pray thee for whose cause this evil is upon us. Noten las preguntas que hacen. Notice the questions that they ask. ¿Qué oficio tienes? What is thine occupation? ¿Qué oficio tenía Jonás? What occupation did you have? ¿Qué respondió Jonás? What did he answer? ¿A qué te dedicas? What do you dedicate to do? Yo soy profeta de Dios. Well, I'm a prophet. Tenía que ir a predicar a Nínive. Pero huí de la presencia de Dios. Y ahora estoy en otro lugar. And now I'm elsewhere. Escuchen las preguntas. Listen to the questions. ¿Y de dónde vienes? And whence comest thou? ¿Cuál es tu tierra? What is thy country? ¿Y de qué pueblo eres? And of what people art thou? Ah, la vanagloria de nosotros. Oh, our vainglory. Soy del movimiento de reforma. I am of the reform movement. Soy del pueblo de Dios. I am of the people of God. ¿Y qué estoy haciendo por Dios? What am I doing for God? Y a veces no vengo a la iglesia. And sometimes I don't even come to church. Y a veces no hago la obra en mi casa. Sometimes I don't even do the work. Y a veces no predico el evangelio. Sometimes I don't even preach. Y a veces puede pasar una semana ni estudio la Biblia. Sometimes a week is by. Estoy durmiendo como Jonás. Studying the Bible, I am sleeping like. Y soy miembro de la iglesia. And I'm a member of the church. Mi nombre puede estar apuntado en los libros de la iglesia. My name could be written on those books. Pero no pueden estar en los libros del cielo. Not be in the books of heaven. Queridos hermanos, my dear brothers, esa es la experiencia de Jonás. That is the experience of Jonah. ¿Cuál es tu experiencia? What is yours? ¿Estás durmiendo tú? Are you sleeping too? No esperes que Dios te despierte con una tormenta. Do not wait for God to awaken you with a storm. No esperes que venga la tormenta y tú tengas que ir al mar. Do not wait until the storm comes so that you have to be thrown out to the sea. ¿Qué dice la Biblia que representa el mar? What does the Bible tell us that the sea represents? Pueblos, muchedumbres y naciones. People, multitudes and nations. Y lo que el Jonás moderno no va a hacer en tiempo de paz, and what the modern Jonah will not do in times of peace, lo va a tener que hacer en tiempo de crisis y de prueba. He will have to do in times of crisis. Viene una crisis terrible sobre la iglesia. A terrible crisis shall fall upon y si tú no te consagras hoy a Dios, if you don't consecrate unto God, si tú no despiertas de tu sueño espiritual, if you do not wake up from, ¿qué decisión vas a tomar cuando venga la tormenta de la ley dominical? What decision will you make when the storm of the cuando no se pueda comprar ni vender, you cannot sell or buy, cuando el gobierno esté contra ti, when the government shall be against you, cuando los lazos familiares se aflojen, when the family ties will be broken, ¿qué vas a hacer, hermano? What will you do? ¿Vas a tomar la decisión de Jonás? Will you make the same decision? La tormenta estaba a punto de destruir el barco. The storm was just ready to destroy the ship. Y cuando los que iban en el barco se dieron cuenta que el responsable era Jonás, ¿a quién le van a echar la culpa cuando venga la ley dominical? Al adventista del séptimo día. A los que guardamos el sábado. Por culpa de ustedes vienen los desastres naturales. Así que ustedes son los culpables. Nos van a buscar. Nos van a perseguir. Cuando la tormenta venga, mi hermano, lo que tú no has hecho en tiempo de paz, lo tendrás que hacer en tiempo de guerra. ¿Y qué respondió Jonás? Vean el versículo 9. Y él respondió, he said unto them, soy hebreo y temo a Jehová. I am a Hebrew and I fear the Lord. ¿Cómo respondemos nosotros? How do we answer? Yo soy adventista. I'm an Adventist. Guardo el sábado. I keep the Sabbath. Guardo la ley. I keep the law. Yo soy vegetariano. I am a vegetarian. Yo doy mis impuestos a Dios. Tú tienes todo, mi hermano. You have all. Pero duermes. Tienes que despertarte de tu sueño. Tienes que levantarte. You need to arise. Pero no para huir de Dios, sino para poder tomar el lugar que Dios quiere que tomes. Amén. Amén. Y dice la Biblia, y temo a Jehová Dios de los cielos que hizo el mar y la tierra. ¿En qué tiempo dio testimonio Jonás? Cuando se subió al barco, nadie sabía que temía a Dios. He was on the ship, no one knew that he feared. Pero cuando vino la guerra y la tempestad, but when the storm and the tempest, ahí sí dio testimonio que era hijo de Dios. Testimony that he was a child of God. ¿Y ahora qué pasó con ese su testimonio? Now, what happened with his testimony? Aunque tarde, oiga lo que dice el versículo 10. Even though late, listen to what verse 10 says. Y aquellos hombres temieron sobremanera. Then were the men exceedingly afraid. Y le dijeron, ¿por qué has hecho esto, Jonás? Why hast thou done this? Porque ellos sabían que huía de la presencia de Jehová
pues él se los había declarado. For the man knew that he fled from the presence of the Lord because he had told him. Quiero detenerme aquí. I'd like to stop. Queridos hermanos. Dear brother. El Jonás que duerme. The Jonah that's sleeping. Hace mucho más daño a la iglesia que aquel mundano que está fuera de la iglesia. Amén. Los tibios dañan más a la iglesia. Amén. Y el testimonio de los tibios muchas veces es un testimonio que es sabor de muerte para aquellos que quieren venir a la iglesia. Amén. Aleluya. Queridos hermanos, levantémonos. Cristo quiere que nos levantemos. El versículo 11 dice: y le dijeron: ¿qué haremos contigo para que el mar se nos aquiete? Porque el mar se iba embarreciendo más y más. Verse 11, he says, what shall we do with thee so that the sea, the tempest stops? ¿Cómo dice el testimonio para el tiempo del fin? What does the testimony say for the time of the end? La crisis va aumentando gradualmente, pero con pasos agigantados. And it increases with great steps. Hay gente que cuando quiere buscar un lugar para vivir, there are people that when looking for a place to live, busca los lugares más tranquilos. They look for the most calm. Como que si la maldad y la violencia nunca va a llegar allí. As if evil and wickedness and violence will not go. El testimonio dice que los ángeles de Dios retienen los vientos. The testimony tells us that the angels of God retain the wind. Y cuando los ángeles suelten los vientos, when the angels let go of the winds, se va a sentir una maldad terrible en toda la tierra. They will feel a great wickedness throughout the earth. Y el único lugar seguro que tú vas a tener es con Cristo, mi querido hermano. Amén. Hoy es el momento de escondernos en Cristo. Today is the time to be hidden in Christ. Y a Jonás le llegó la crisis terrible de su vida. And upon Jonah came the great crisis of his life. Y Jonás tuvo que tomar una decisión de muerte, mis hermanos. And Jonah had to make a decision of death. Y el versículo 12 dice, y él respondió y les dijo, tomadme y echadme al mar, y el mar se os aquietará, porque yo sé que por mi causa ha venido esta gran tempestad sobre vosotros. And he said unto them, take me up, and cast me forth into the sea. So shall the sea be calm unto you, for I know that for my sake this great tempest is upon you. El versículo 14. Entonces clamaron a Jehová y dijeron, te rogamos ahora, Jehová, que no perezcamos nosotros por la vida de este hombre, ni ponga sobre nosotros la sangre inocente, porque tú, Jehová, has hecho como has querido. Wherefore they cried unto the Lord and said, we beseech thee, O Lord, we beseech thee. Let us not perish for this man's life, and lay not upon us innocent blood. For thou, O Lord, hast done as it pleased thee. Y tomaron a Jonás y lo echaron en el mar, y el mar se aquietó de su furor. So they took up Jonah and cast him forth into the sea, and the sea ceased from its raging. Queridos hermanos, dear brother, querramos o no corramos, we could run or not. Tenemos que tirarnos al mar. We need to throw ourselves into the sea. Quiera usted o no quiera, if tiene que tirarse al mar. Not, you need to throw yourself out there. Sea un mar tranquilo, maybe sea un mar tempestuoso, a calm or tempestuous sea. Tenemos que tirarnos al mar. We need to throw ourselves into the sea. Escrito está, mis hermanas. For it is written, my dear friend. Y tu testimonio lo tienes que dar. And you need to. En tiempo de paz o en tiempo de guerra, war, tenemos que dar un testimonio a favor de la verdad. ¿Y qué va a provocar ese testimonio? Vean lo maravilloso. El versículo 16. Y tomaron, dice, y temieron aquellos hombres a Jehová con gran temor, y ofrecieron sacrificio a Jehová e hicieron votos. Then the men feared the Lord exceedingly and offered a sacrifice unto the Lord and made vows. ¿Qué causó el testimonio de Jonás de último? What did Jonah's last testimony cause? Conversión. Conversion. Convicción. Conviction. Tu testimonio personal para el tiempo del fin. Your personal testimony for the time of the end. Va a hacer que tú ganes almas para Cristo. Will make you win souls for Christ. ¿Pero qué haces hoy, mi hermano? What do you do today, my dear? ¿Duermes como Jonás? You sleep as Jonah. Yo quiero finalizar en esta mañana, I'd like to conclude on this morning, con lo que dice en el libro de Romanos, what we find in the book of
en el capítulo 13, del versículo 11 al 14, la Biblia dice, y esto conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos de las armas de la luz. The night is far spent, the day is at hand. Let us therefore cast off the works of darkness and let us put on the armor of light. Andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidia, sino vestidos del Señor Jesucristo, y no proveáis para los deseos de la carne. Amén. Let us walk honestly as in the day, not in rioting and in drunkenness, not in chambering and wantonness, not in strife and envy, but put ye on the Lord Jesus Christ, and make not provision for the flesh to fulfill the lusts thereof. Levántate, hermano. Awake and arise, dear brother. Como Dios llamó a Jonás. As God called unto Jonah. Levántate, Jonás. Arise, Jonah. Ve a Nínive. Go to Nínive. ¿Cuál es Nínive para ti hoy? What is Nineveh for you today? ¿Tú sabes cuál es Nínive? You know what Nineveh is. ¿La ciudad donde vives? The city where you live. ¿Tu familia? Your family. ¿Puede ser tu vida? If it be your life. Y Dios te pide and God has que llegues a Nínive con un mensaje. You arrive at Nineveh with a message. Pero para llegar a Nínive tenemos que levantarnos. But to arrive, we need to arise. Tenemos que vestirnos. We need to dress ourselves. El vestido, hermanos, no es un vestido de esta tierra. Our raiments are not raiments of this. Necesita la justicia de Cristo. They need the righteousness of Christ. Y debemos de andar de día. And we need to walk honestamente. Honestly. Queridos hermanos, dear brethren, que el Señor bendiga su palabra. The Lord bless his word. Y nos pueda dar el privilegio. And may he give us the privilege. De poder ser aquellos que han de señalar para el tiempo del fin. Of being those for the time of the end. Los pecados del mundo. We'll tell the sins of the world. Y ser fieles testigos de Dios. Be faithful testimonies. Que Dios bendiga su palabra. May God bless his word. Es mi deseo de oración. It's my desire. Y yo me quiero despedir. And I'd like to conclude. Porque el lunes yo salgo para mi país. I would like to say my goodbyes for Monday. I leave for my country. Y yo quiero llevar los saludos de ustedes and para I'd allá. Like to take your greetings with y que Dios les bendiga. And the Lord bless Amén. You. Y gracias por su atención. And thank you for your attention. Que Dios les bendiga. May God bless you. Amén. 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 Agradecemos al Señor por la experiencia también we de thank Jonás. The Lord for the experience of Jonah. Y al Pastor Danilo por también llevar traer este mensaje, levántate. For bringing us this message, arise. Busquemos en nuestro escenario para...